Oigan, hoy en la madrugada nos pasó algo muy, muy extraño. Veníamos a casa, acá en la Ciudad de México, veníamos en la autopista, veníamos desde Puebla, y eran las 3 de la mañana, y yo quise hacer una historia de, tipo post, ya regresando a casa, y me puse a grabar en la autopista. Grabé, no había absolutamente nadie. En el camino a las 3 de la mañana no había absolutamente nadie. Y cuando quise subir la historia, de repente que voy viendo que se aparecen dos seres, o eso quise ver yo, dos seres se ven en el video, como que uno flotando y uno al lado de él. No sé qué significa esto, pero quiero que lo vean y quiero que me digan su punto de vista. Como ustedes pueden ver, y si ustedes se dieron cuenta, en el momento en que estamos viendo el video, no se ve nada. Hasta el momento en que la cámara capta ahí, aparecen. Porque no se ven dónde vienen caminando. Aparecen justamente en el momento en el que ya la cámara los vio. Qué raro. Si le hacen zoom, se ve como que no tienen cabeza. Y uno de ellos. De los dos, uno está como que flotando. Qué extraño. Lo que me dice mucha gente es de que son seres de la carretera que han sido muertos o que han sido atropellados ahí o que han perdido la vida ahí y que no han llegado a su destino. ¿Ustedes qué opinan?